Sí, la verdad que sí. Después de un esfuerzo enorme, ya nos contaba Alexi, todas las, las peripecias que tuvimos que pasar, este. El regalo más grande fue ver la carita de esos niños cuando vieron esto, que para ellos fue algo grandioso. Esas caritas que la, uno le queda grabado es impresionante. Y la intención desde el club. Este, tanto de primera como, como Babi, este, eh, trabajar juntos para, para mejorar, si es posible, darle una mano al barrio con respecto a lo que es la parte social. Este, estamos tratando de construir, que ya se nos han comprometido con el tema de bloques y todas esas manos, darnos una mano ahí, este, para crear un merendero dentro de la cancha, para que los grises tengan una contención también desde otro tipo de... Desde otro ámbito también. Este, y bueno, esa es la función que estoy tratando de cumplir y darles una mano a ellos en, en toda esta parte social, más que nada. Este, y bueno, por ahí nos involucramos en alguna categoría también, que estamos con el tema de abejitas y eso, que estamos con, con ganas de hacer algo para pa los gurises. Bueno, me imagino una alegría, esos chicos sí se van a prestar los campeones los zapatos para, para los partidos. Sí, sí, la intención es, es que el club se los preste durante el partido y, este, y bueno, y enseñarlos también un poco a compartir lo que es. De, esto, de ellos, ¿no? Un poco enseñarles todo ese tipo de cosas. Este, también contarles que estamos trabajando desde España, de este, que estamos formando una comisión para salir un poco a recorrer la, lo que es el barrio y todo el tema, que es complicado. Todo el contexto en la parte deportiva también afecta, este, pero bueno, estamos tratando de, de, de construir algo mejor. Y también contarles que estamos con la intención a fin de año de hacer una cosita que es una sorpresa que estamos armándolo, la intención es llegar a todos los clubes, invitar a todos los clubes de, de Bavi, de lo, para, para este evento, este, el cual pensamos traer jugadores de Montevideo, con los cuales estamos haciendo tratativas ya, y ver qué se puede hacer entre todos. Así que bueno, muy pronto, ya cuando tengamos bien armado eso, ya lo vamos a comentar y esperemos que salga todo bien.